Porque atrás de todo esto hay un montón de cosas que fue mi, mi paso más difícil, eh, que fue leer el expediente cerrado. Porque los senderos no son como dice, no están marcados. Eh, ellos mismos reconocen que ese mismo sendero se desvía, pero que ahí hay fajas. Donde marcan que no se puede pasar, que hay un alambrado por el cual. y todo eso no existía. Y por más que yo gritara, guarda, porque nunca me van a escuchar, pues guarda, porque no había. Hasta pusieron fotos falsas de dónde estaba estacionado el auto. Porque me han preguntado si. si en realidad fue un pacto de muerte. Eh, me han preguntado si hubo alguna intencionalidad en que yo hubiera empujado a mi esposo. Eh, hubo muchísimos comentarios y creo que la imaginación en esos momentos ha recorrido muchos caminos. Pero, eh, a ver, yo no soy la mejor, pero no soy tonta, no me van a engañar lo que no estaba, no estaba. Yo podré no recordar los últimos días, pero sí recuerdo muy bien todo lo que pasó mientras tuve conciencia. Los primeros días, ¿verdad? Esos días en que no había sendero. Claro, desde el, el estacionamiento del auto, a ver, pequeñas cosas, el pasar por por una oficina de, a la entrada del parque y que esté cerrada y que después, o sea, jugar parque. No, yo nunca lo vi. Que no crean que nosotros éramos aventureros. Nunca fuimos aventureros, yo jamás a dormir en una carpa. Gracias. No, a vos. A vos. Nos vamos a despedir, nos encontramos como siempre la semana que viene, chao.